sé cómo decía los dos. Tú sabes que esto no sale, ¿no? Nos jodimos todo. ¿Y qué planes ahora? ¿Qué planes para hoy? Bueno, sí. O qué planes en general. Oye, Claudia, ¿por qué no mejor nos quedamos en tu casa? Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está acá, ¿no quieres que te jale a un lado? ¿Y dónde me dejarías? ¡Ay! ¡Señal! ¡Señal! Tengo señal. ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado. ¿Qué más? Claudia. Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Seven Days to Die. Solo os habéis perdido que hemos vuelto, hemos de... picado material, que por cierto, sí. No sé, ¿me has pedido cuánto he conseguido? Sí, de nitrado. Yo 1841. Tú que has estado picando más rato tienes que tener más. Bueno, 1290. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué has pillado? ¿Hierro, piedra? 382 de piedra, de hierro. Porque te has puesto a picar el hierro. Pues entonces no te estabas fijando en lo del nitrado. No, sí, pero ¿sabes qué pasa? Se ha quedado colgado y hasta que no has vendido tú con la pala no me has descubierto nada. Ah, bueno, sí. Claro, yo no tenía... Pero bueno, hemos pillado. Hemos pillado, coño, 2.000, casi 3.000 tenemos entre tú y yo. Y bueno, no hemos dicho lo que vamos a hacer, pero vamos a investigar. Vamos a movernos por el mapa. No te pares por... ahora, digo, porque te seguía un perrito, ¿sabes? Con todo, con la lengua afuera. Aquí hay un zombi muerto. Vale, seguimos recto. Por aquí hay una construcción, no sé lo que será. Ah, lo militar. Sí, aquí estuvimos, sí. Y ahora aquí delante tenemos que ver lo que es el hospital militar, ¿no? Era ahí. Uy, mira. Espera. Los tocones, al ver, miel. Ah, vale, sí. Que te puede dar este o no. Este no, este no ha dado. Sí, aquel que piqué yo me dio uno nada más, pero bueno. Menos mierda, o sea, no. Vamos a ver. Voy a abrir el mapa porque no tengo ni puta idea. Aquí hay, a la izquierda hay una casa, ¿no? Sí. Y a la derecha hay un camino que va a... no se sabe. Pero el de la izquierda tira para abajo y este tira para arriba. Yo me iría a la derecha, ¿eh? O sea, que va más para arriba. Este, claro, para arriba. Sí. Para ver hasta dónde llega. Otro tocón, ¿eh? Si quieres que lo mire. Tío, pues este tira recto, ¿eh? Pero recto. Has oído, ¿no? No. Se inclina un poquito a la izquierda. ¿Esto qué es? ¿Una cárcel o qué coño es? Un de estos militar. Con una pedazo de torre. Esto parece... sí, mira, Albert. Una militar, ¿eh? Espera, que llego. Que había un tocón y no has parado. Y yo he parado. Voy viniendo. Has seguido todo el otro camino, ¿no? Sí. Estás... ah, porque digo, si no, te voy a perder. Vale. Vale, lo veo. ¿Otra militar? Sí, pero esta mira la pedazo de torre que tiene. Vale. Esta tiene que tener algún libro de eso. A ver, pero, si pudiéramos hacernos la ropa militar, tío. Cuidado que no haya minas, como me pasa a mí. ¡Mey, bum! Dice, ¡eh, minas! Y en el momento que exploto dice, ¡ay, minas! Aquí, yo, Albert, escucha, aquí si quieres... hostia. Sí, eso hay que desmontar. Pero ahí viene. Ahí viene, mejor dicho. Macho, vale. No meterá mucho, pero es todo unos castañazos. A ver qué da. Abro. Hay otro camión detrás, ¿eh? Sumo y puntas de flecha de acero. Mira, 15, mejor eso te interesa. Acuérdate, los cadáveres con el cuchillo, ¿eh, Albert? Lo que hay en el suelo. Vale. Que nos da el nitrado ese o como sea. Sé que hay una cárcel gigante, ¿sabes lo que te digo? Vale. Pero no sé dónde. Igual que una base militar enorme. Creo que hay hasta aeropuerto. Vale. ¿Y esta mochila que hay en el suelo? Ni la has visto. Ah, mira, 24 monedas. De los que hemos matado, seguramente. No. Esas son de las que aparece como... eso con el cuchillo. Sí. Es que como tengo que ir cambiando cosas ahí...
Voy a dejar eso. Latas vacías que no me interesan. Nada. Taquillas abiertas. Mira, agua limpia. Bien. Dos tarros vacíos. Y una parrilla, pues si queremos hacer carne. Dame un café, dos cafés. Ya está, ya la papelera queda. Vale. Clavo. Bueno, clavo. Ahí hay otro. Mira, los clavos, mira, los clavos los tiro porque los podemos hacer en casa. Los huesos no me interesan. Entonces, por ahora están todas abiertas, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué más rollo me da esta? Escritorio. Ah, mira, libro. Ropa. Agua, la estantería tiene, agua, tiene una mierda. Agua buena. ¿Subes tú? ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado, que te viene por detrás. ¡Que te viene por detrás! Dale, dale. Creo que hay otro, ¿eh? ¿O no? Mi mamá ha tenido que dar el hijo de su chinga madre, cabrón. Se escuchan por ahí pasos, ¿eh? Sí, pero será por donde ha venido el otro. Joder, se me está rompiendo todo el suelo. Arriba tengo una trampilla. Vale, yo estoy dando botas por detrás. Detrás no sé, está en la calle, no veo. Ah, acabo de pillar clavo y madera, tío. Estoy bajando, ¿eh? Vale. Hostia, cómo rompen. Aquí vienen unos cuantos, ¿eh? Uh-huh. Hostia, están quemando, cuidado, cuidado que te va a pegar, cuidado que te va a pegar fuego. Voy yo al otro lado. Ahí viene. Dios, pero ¿cuánto hay aquí? Voy, al otro lado, no sé. Ah, vale. Aún hay más, por ahí. Sí, pero lo digo para allí. Por el ahí, otro lado. Ahí. ¿Es en esta puerta? Puede ser. Oye, aquí es el único sitio que se puede subir arriba, ¿eh? Arriba. Sí, sí. Mm. Sí, hay que subir arriba. Porque no he visto yo. Por ahí está rota ahí. Por aquí. Está rota, ¿eh? Está rota. He intentado. ¿Es que vas a poder? No lo sé. ¿Y ahí dentro no has podido subir arriba? Por el techo, mirad en el techo. Ah, sí, he subido, sí. Ah, pero no, pues tenía que romper, macho, con el zombie ese del capullo. Ya lo pillaremos. Mira. Ni se molesta, Lin. A ver dónde está el hijo de... Mira. ¿Lo has visto? Cuervo. Cuidado, cuidado. Encárgate del cuervo. Vale. No sé dónde se ha ido. Detrás tuyo, se va para allí, lo estoy mirando. Tanto como voy mirando yo, ahora voy a ver. Cuidado con el suelo, que se pueden romper. Las que estén hundidas, esas se rompen seguro. Baja. Se va. Ah, para que se ha topado con el árbol. Sí, lo sé, ya me acuerdo cómo se rompía eso. Por ahora no se rompen, ¿eh? Y se nos pone la música esta de tensión. Tú sabes lo que significa, ¿no? Sí. Que me voy a caer, eso significa, venga. Estoy viendo el cuervo, tío. O sea, el buitre, coño. Cuidado. Joder, y mete en la cabeza justo cuando le podía disparar. Claro, es que estamos los dos juntitos. Ahora dispara lo que le quieras. Hostia, espérate. ¡Joder! Me he roto una pierna. Sí. ¿Sí, de verdad? Sí, vamos a hacer lo de los cubos, ¿vale? Llevo tres.
Pero claro. Intenta ponerlo. No, no, cubos no. Llevo tres para que te hiese la pierna. O sea, tres para que te tabiques. Para ti. Ay. Vale, venga. ¿Te los tengo que dar aquí? No me fiaría yo. Y yo tampoco. A ver, sube. A ver, espérate, voy a hacer los bloques porque si no... Con la pierna rota... No me fío yo mucho. Sí, para adelante caen, ¿eh? He visto que caía bien, ¿eh? Está el cuervo, el hijo de su madre. Va, que te doy... Espera, tira un poquito para atrás. Voy a hacerlo así. Vale. Ahí va. ¡Uy, uy, uy! Casi, ¿eh? Vale, menos mal. ¿Por qué no me deja usarlo? ¿Lo he tirado o qué ha pasado? Sí, en el suelo, poner esta tabillera. Es que tienes que usarlo nada más. Ya, que le estoy dando a usar y no puedo usarlo. No se puede usar eso ahora. ¿Por qué? Yo qué sé, es lo que me está saliendo, Albert. Si tienes un pie roto... Ya tengo un hueso roto y me pone que no lo puedo usar ahora. ¿Qué quieres que te diga? Qué raro, ¿verdad? Por el sobrepeso, puede ser. No la tires, ¿eh? Ah, no, lo he tirado. Grasa animal, vale. Yo lo sé siempre, no, que no sé si iba cargado o muy cargado, pero cuando lo he usado... Lo que pasa es que también hay que decirlo, eran los brazos, ¿eh? A mí. No, no se puede usar. Hostia, pues... Tira para arriba, hostia. No, no. Tú tira tú. Que ¿Y cómo paso yo si no puedo moverme? Ah, ¿y cómo lo hago yo? Coño, es que te tenías que haber quedado... Espera. Vale, ahora. Toma por culo. ¡Buah! Joder. Mucho sangra lo que tú quieras, cuchillo, pero el cuchillo no vale una mierda. No, el cuchillo no. Cada vez que salto, se empeora. Mira. ¡Hijo de la gran puta! ¡Maldito! ¡Come mierda! Iba una mano colgando ahí, digo, ¿qué vas aquí? Bueno, ¿qué? Pues tienes que coger tu cosa aquí. Voy a aprovechar y con la comida me voy a curar un poquito. A ver, ¿qué lleva? Mira, me cojo un multivitamínico. Coge. Ya está lleno. Hay un libro, uno para ti, uno para mí. Y un aloe vera. Vale. Vale, hay más para arriba. Espero que tenga hueco. ¿Qué estás tirando? Las latas vacías. Sí. Perfecto. Sí, no. Un desto de armas, Albert. Bien. Píllalo, yo no puedo. Son kits de esto para hacer armas. Vale. Sobre todo lo de la pistola, ¿sabes? Sí, la pistola también tenemos uno ahí, ¿eh? Vale, ahora hay que bajar, que va a ser más fácil. A ver, salta hasta abajo a ver si te metes. ¡Hola, mira qué vista, loco! ¡Mira todo el agua que hay! Cuidadito con el bicho, ¿eh? Sí, pero ¿has visto todo el agua? ¿Eh? No la vamos a acabar, ¿no? Aquí venís, como hemos hecho nosotros, hemos cogido unas 50 botellas de agua vacía y le hemos llenado y aquí no se ha vaciado nada. Eso ha ido bien. Ahora viene la parte chunga. Vigila al bajar. A ver si cuando esté en el suelo me deja usar la mierda esa. Sí. No se puede usar eso ahora, ¿vale? No se puede usar eso ahora. A ver en el suelo si te deja, pues. ¿Tú crees que si desmontáramos no nos dejará, no?
¿El qué? ¿Qué quieres desmontar? La torre esta. Oye, ¿y esto por dónde coño hemos pasado antes? Es verdad. ¿Dónde está la escalera? ¿Qué se ha caído o qué? No sé. Qué? Ah, sí. está ahí al lado tuyo, una escalera de mano. Aquí, Albe. Vale. De verdad, la hostia que me voy a dar. Sí, verá, tú si no te la pegas, tú me la pegaré yo. Uy. Uy, me parece que te la... No, ahora. Abajo. Venga. Joder. Ah. Cada vez que salto, el tío sufre como un gorrino. Eso de las escaleras, tío. No, no, hay que hacer bloques de... Tío, cada vez que salto, cada vez que salto, tiro yo para adelante y casi me doy con el escritorio, tío. En serio, cada vez que salto hago lo mismo, cada vez, tío. Salto y me tiro para adelante, Prueba aquí. Sí, he puesto cubos porque estoy viejecito. Pues prueba aquí, si te deja ver. No. Coño, qué raro. ¿Por qué me pone? Si recibes más golpes críticos, podría romper la pierna. Tu salud máxima se reduce un 12. Ah, vale. Tengo un esguince. Ahora, me has quitado. No tienes la pierna rota. Tienes es que esguince. Sale un hueso roto, tío. No me jodas. Por culo. Mira si va bien. Mira. Ahí está. Oye, eso no lo hemos abierto, ¿eh? O sí. Sí. Lo he abierto yo. No he visto nada. Oye, soltado las plumas. Coge plumas para hacer flechas, tío. Sí, llevo 250 plumas. Tres plumas. Tengo que guardar en el coche. Vale. He conseguido cartuchos, ¿eh? Bien, 27. Vale. Lleva carne podrida encima, tío. La cartera continúa para abajo, ¿no? Hostia, mira, vamos a desmontar el otro, tío. Sí, sí, hay otro camión ahí. A ver qué lleva adentro. ¿Me ayudas el de la izquierda? Agua sucia. ¿Está muerto ya? ¿Está muerto? Hey. Gasolina. Pues creo que hacia el norte, hasta que no encontremos una zona que vaya hacia arriba del todo. Wow, aquí lo que faltaría sería un barco, tío. Lo que creo que no hay barcos. Hay mod de barcos, pero barcos no hay. Sí, pero para irse a donde no hay nadie. No, sí, seguramente puedas cruzar por ahí sin haber carretera, ¿eh? Habrá más para arriba hay mapa, ¿eh? Sí, por eso. Pues vale. Mira, si tú le das al mapa y tiras para arriba, tú mira dónde está el agua, ¿vale? Sigue subiendo. Tiene una, sí. Dos, tres cuadrículas, tío. Sí, por eso. Pero aquí parece final de carretera, ¿verdad? No sé, vamos a mirar. Habrá que volver para atrás y coger la otra para irse para el giro. Claro, iremos tirando, pues, o izquierda o derecha. Es que, hostia, para la derecha hay un montón, ¿eh? Por eso, sí. Y para la izquierda otro montón, o sea... El avión pasa por encima, sí. Suéltalo, 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 suéltalo. Lo soltará en el agua, ahí, cabrón. No ha soltado nada. Dios sabe dónde lo ha soltado. ¡Oh, Dios! ¿Qué te ha pasado? He rozado la piedra. Joder. Pues ya sabes. Escucha, no. Supuestamente la he rozado. Supuestamente. Ya, esto es peor que un FN, tío. Vamos a ver. ¿Dónde va, abuelo? Hostia, qué salto pegado. Veo que esto va hacia el sur, tío.
Esto nos lleva, nos está llevando hacia abajo, tío. Ya, pero a ver, es que arriba no podemos ir. ¿Cómo que no? Puedes ir, mira si puedes ir. Y por lo menos quiero ir lateral, no quiero ir hacia abajo. Vale, 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 venga, yo te sigo. Pero cuidado donde nos metemos, despacito por aquí, Porque como te cuentas un... y te quedas sin coche. No, el coche lo puedes vaciar y recogerlo, o sea... Ah, claro, es verdad, sí. Siempre que te quepa, claro. La única cosa son los golpes, que hay que ir con cuidado, ya está. Se va dañando, pero muy poca cosa. Madre mía, a ver si se ve una carretera. Pero con 4x4 por hacer esto, ¿se dañe? Sí. ¿Qué es eso? A una piedra. Mira, ya hemos llegado a algo. No sé a qué, pero hemos llegado a algo. A una carretera, sí. ¿Es una gasolinera? Mira, gasolina. ¿No hemos estado en esa gasolinera? No. Si este trozo lo estamos descubriendo ahora. Hay un cajero, Albert. ¿Te has tenido que morirte encima, babeoso, asqueroso? No lleva ni... gasolina. Oh, no da ninguno. Hijos de puta, están sin gasolina. Rompe la puerta primero y vamos a ver si hay comida. No, esto hay que darle con este. Joder, tío, hace montado. Hace montado en la nave. Ahí no, viene una señorita. Ahí viene la churri. Se me había puesto bien la churra, ¿has visto? Bueno. A ver si hay. Mira, metal y un tubo, por si tenemos que reparar algo. Hay un taller, ¿eh? Vale. Aguachuchi. Bueno. Ah. Esto que creo que me lo puedo comer así. Aguachuchi. Mira, pues si nos entra a cagalera. Para hacer café, que no me lo voy a llevar. Hueso. No, no, el hueso lo he dejado yo, no. Una lata. Las estanterías tienes que mirar en diferentes alturas, ¿eh? Oye, ¿la olla qué hago? Llevo yo una. Vale. Tú cuando veas que hay cosas que no valen la pena, vamos a cogerlas, vamos a tirar al suelo. Ah, vale. Y así no sale como vacío, ¿sabes? Vale, de acuerdo. Vale. Están cayendo, ¿eh? Este está tieso. Te he visto las bragas negras. Mira, se ha quedado sin cabeza y los dos brazos. Y el coche tiene, bueno, un poco de latón y supongo que gasolina. Uf. 100 de gasolina, 200. Joder, me he quedado sin poder. 500. Ahora. Yo he sacado 800. Sí, yo 70 y algo. Sí, de repente me he encontrado que no podía picar. Albert, antibiótico. Bien. Esto también hay que desmontarlo. Las mesas de química y todo eso. Zanahoria, que te dan lingote. Hierro sí, ¿no? Pero zanahorias, patatas, semilla, no. A ver, nosotros no estamos plantando porque no tenemos ni para plantar. Mira, munición sí, plomo. Bueno, balas para hacer munición. Sí. Vale, ¿aquí no hay para abajo? No lo sé. Sí, hay una trampilla aquí. ¿La ves a mi izquierda? Sí, por eso te decía. Pero esto da lingotes, tío. Pastor, tú, tuyo, baja para abajo. Claro, no, tú, todo tuyo, yo me cargo de todo y tú ahí no hagas nada. No, no hagas nada. ¿Por qué?
Uy, uy, uy. Mira qué casita más bonita tendríamos si no tuviéramos la nuestra. Vaya viniendo. Mira, mira cómo arde. ¡Arde, joputa! ¡Topa a ti! Se está comiendo loco. Ahora le he pagado yo. Bueno, va, vamos a empezar. Mira, aquí carbón. Bueno. Una bolsita con armas. Agua sucia, píllala, píllala. Vale. Y eso es una modificación de destrucción de bunkers, tío. ¿El qué? Mira, te lo dejo, ¿vale? Ahí. Mira eso. Ah, esto se lo puedes poner a la arma. Esto hace que haga más daño al bloque cuando le pega. Ah, vale, o sea, con el pico. Por ejemplo, ah, si yo cojo ahora el pico y le doy a modificar y se lo arrastro, sube un poquito el daño al bloque a 48. Lo raro, no hay ninguna caja fuerte. No, hostia. A ver, estoy escuchando. Es estoy escuchando, zombie. Eso también te va a gustar. Está saliendo cosa buena aquí, ¿eh? Toma, Albert. Lo tiro al suelo, libro. Vale. Oye, viene algo por aquí, ¿eh? ¿La has pillado el libro ya? Que voy a tirar basura. Sí. Voy a romper este, ¿vale? Cuidadito. ¿Eso está cogido? Aquí queda un kit, ¿eh? Queda un kit si lo puedes pillar. Ah, vale. He cerrado, he cerrado. Ajá. A ver, ¿qué es lo que tengo yo? Vale. Está, os tengo abiertos, ¿vale? Tengo un kit de esquema de modificación. Mutilados a todos. Mutilados a todos, vaya. Sí, Albert, aquí tienes un montón de libros. Espérate. Venga. Usa. Aquí en el... ¿En digo, este? Libros. No, en esto de aquí del fondo. Hay los bocados de fortaleza, jeringuilla y licor. Píllalo, en ese de ahí. Vale, lo veo. Ya están picando la puerta. Voy a ver quién es. Sí. Si es para mí, dile que no estoy, ¿eh? Porfa. Siempre me están tocando los huevos, tío. No son más pesados. Vas a perder la cabeza cualquier día. Pero ves, en este caso, aquí hay algo. ¿Dónde? Pues lo que estaba viendo yo. Munición. Ah, míralo. Tiene sitio. Hay dos cosas. Un kit de hoja templada y lo otro. Cojo la mochila ahora. Vale. Sí, y ahí me quedan dos sitios nada más, ¿eh? No, no, sí, ya no hay nada más, ¿eh? Vale, pues venga. Pero tú fíjate, Estaba ya todo de puta madre aquí, ¿eh? Lo que veo. Es lo que te digo, que no tienes nada, te encuentras una de estas. Por eso la próxima vez, yo creo que, además, ya te he dicho, o la nieve. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Porque tienes agua para siempre también, o sea, con la nieve. Uh-huh. Y hay muchísimo material al lado, o irse cerca de una zona de agua o lo que sea. Yo creo que más que el agua, la nieve, por la comida y los minerales que hay, tío. Y te encuentras una estructura y yo qué sé, te la quedas y la horda afuera. Hacer como un circuito así de vallas y ir corriendo por ahí. Macho, no lo habréis pegado al coche. Oye, ¿y aquí? Tienes un zombie ahí al lado. Hostia, pues no sé dónde, izquierda, derecha. ¡Dios! Ese vale. Que he tumbado. Ah, vale, al lado del coche, no al lado mío. Oye, ¿y esto qué? ¿El qué? ¡El cajero! Ya, te lo he dicho antes, que lo vamos a pillar. Ah, vale, lo hay que desmontar con la herramienta, ¿no? No, pero espérate, no desmontes, que yo llevo mierdas de esas fabric. Vale, vale. Lo que pasa es que tengo que dejar toda la mierda que... Sí, yo también voy a hacer lo mismo porque... Uf. Es una batería de nivel 6, ¿eh? De munición por ahora yo solo he cogido cartuchos, ¿eh? Tú eres el que ha cogido las otras balas. No, pero no eran balas, eran... Ah, para hacerlas. Sí, eso. Bueno, tenemos 78 cartuchos, Albert. No está mal. Si tenemos que usar, tengo vitamina y tengo el coche a medio camino. Vale, a ver, ¿dónde están? Tengo 11 llaves de esas para forzar. ¿Y esto qué pone? Ah, vale. 19 segundos. A ver a cuánto lo dejo con la primera. Tengo 11, ¿eh, Albert? Uh-huh. Voy aquí al lado, vale, tuyo por si viene... Se ha quedado en 12. Si viene un amigo, ¿sabes?
Sí, porque cuando estoy con esto no me puedo mover y no sé cómo se anula. Y si lo anulas, pierdes la de esto, seguro. Hostia, se ha quedado a un segundo y poco, tío. No, a cuatro me lo deja. Qué hijo puta. Se me están rompiendo todas, ¿eh? Venga, ábrete. Se lo estás deseando. ¡Hija de puta! En menos de un segundo y me lo reinicia a cuatro, ¿sabes? Me tenía que haber traído mis llaves especiales para abrir cajero. ¡Abierto! ¡Bien! 2050. Ahora desmontarlo, Albert. Vale, voy. Que este nos da el lingote de acero. Que ya cuando eso nos haremos todas las herramientas de acero. Sí, porque ya vamos a hacer la quinta horda ahora, ¿eh? Y yo imagino que esta quinta va a ser más jodida que de las que hemos hecho. Sí, no, pero hay una cosa que se llama Game Stage, que no sé dónde se mira. Ah. Es una página web, seguramente que te lo dice y todo eso. No, yo estoy mirando aquí las habilidades, ¿eh? Y esto tiene que tener algo. Madre mía, nos falta. Clima frío, vendedores, sobrecarga, supervivencia básica. Madre mía, faltan aquí un montón de cosas. Vale. El Game Stage creo que es... los muertos que matamos. Fíjate, llevo yo matado 1751. Ya, tela marina. Y tú 758. Yo he claro, muerto dos veces. Yo he muerto dos veces. Y yo, tú siete. Y te voy a mandar lo de grupo que ni me había acordado. ¿Siete veces he muerto? ¿Tantas? Te sale ahí. Yo creía que tres, dos, tres. ¿Siete veces? No, siete. Sale ahí, coño. Le das al tabulador. Uh-huh. Y donde aceptas lo del grupo, te lo pone todo ahí. Ah, vale, sí. Sí, muerte 7, sí. Vale. Pues lo del Game Stage no sé dónde sale, ¿vale? Exactamente, hay un porcentaje, ¿vale? Y cuando tú abres ese porcentaje, estoy tocando tecla, lo mismo la lío. Vale, no sé dónde es. Me da igual. Mira, pegamento al lado de mi coche. Bueno, ¿seguiremos la carretera ahora, pues? Sí, nos quedan dos... te lo diré. Dos ganzúas. Dice, seguiremos la carretera. ¿Dónde está la carretera? A tu izquierda. A tu derecha, perdona. Soy zurdo. Esto es un camino de tierra, no una carretera. Ah, hostia, pues sí. Por aquí hemos venido, lo sepas. ¿Eh? Y por aquí hemos venido. Ya, ¿y dónde está la carretera? ¿Te ves tú la carretera? No, pero sigue aquello que hiciste tú. Camino. Es un camino que hemos encontrado, pero esto sigue. Vale, Roger. Aquí sí... No, esto es otro camino. Y vas a decir, uy, el árbol. Hola, señorita. Lo sigo diciendo que me gusta más la moto. Vamos a la casa, ¿verdad? Sí, pero no caro. No, hostia, eso. Ya, eso, no cabe lo mismo. ¿Eso es una casa o una mansión? Sí, es una casa. ¿Y se queda aquí, la carretera? Es un hotel. Te he dicho que no. Moleste. ¿Y mi flecha se ha roto? ¡Qué cabrones! Un radiador llevaba adentro. Estás escuchando igual que yo, ¿verdad? ¿Por qué tengo una piel de oso?
Sí, de los asientos. Ah, vale. Es que ahí se llenó mal, no jodas. Sí que he llenado, sí. De aceite poco, ¿eh? Si encontramos una mina de esquicio de ese, uh-huh, eso que es como una piedra así azulada, uh-huh, de eso sí necesitaríamos, que con eso puedo fabricar yo aceite. Voy a apagar las luces. ¿Hay alguien en casa? Oye, pues está chula la casa, ¿eh? Mira, uh-huh, he roto el cristal para ver. No, no, no le dé a la puerta. Mira, aquí en la ventana, al ver. Ah, vale. Mira, aquí hay un gordo. Te lo has comido todo tú, ¿eh? Ya se nota, ¿eh? Hostia, lo que aguanta. ¿Ya que había muerto? No, que va. Bueno, vamos a mirar. A ver. A ver, los montones de libros. Mira, lo de la escopeta, Albert. Te lo suelto. Vale, espera, que estoy mirando aquí. Que aquí también será papel. Toma. Intento salir ahora. Joder, te lo suelto por... Vale, lo cojo. Y que aquí no sé la caja si hay algo ahí. No. Se levanta uno ahí. Me tiene que dar. Me cago en Dios con el suelo, tío. Hostia, ha hecho un agujero. Ha hecho un pedazo animal. De arriba es sangre. Sí, sí, deja. ¿Arriba o abajo? No lo sé. Creo que nos van a saltar encima como salgan por ahí. Salgan por aquí abajo. Me caí el agujero, claro. De los que saltan. Oh, espera, que estaba matando a tu amigo, coño. Va mejor esto, que déjate de pollas. Un casco de rugby. Ah, mira, aquí abajo tienen cosas, cuidado. A ver si encuentro libros. ¿Qué va, tío? Solamente encuentro papeles. Pues yo acabo de encontrar el libro de torretes. Yo papeles, hay una librería y solo encuentro papeles. Claro, no, es que hay posibilidades. ¿Que ha subido o bajado o qué ha hecho? No, al lado, estoy al lado tuyo. Ah, carbón, aquí hay carbón. Tío, tíralo porque... Me ha dado 4 de carbón, ¿sabes? Ya. Vale, esto sale fuera. Esto será esto de aquí. Mira cómo la reparo. Esa va a salir fuera. ¿También? Yo creo que sí. Ya está, ya para, está. Para, sí, déjalo. Bueno, vamos. La reparo por si acaso. Vamos donde más nos gusta. Mira, a ver, todo eso está vacío. Rompe todos los cuadros que vea, ¿eh? Acuérdate. Vamos a mirar este lateral, que no lo hemos mirado. Ese agujero tuyo es para mí, ¿eh? Unas botas góticas, loco. ¿Aquí? Sí, de color rojo. No, por aquí parece que no hay nada. La mesa sale ahí, no había nada de esto. No. Por aquí se escucha zombie, por arriba, ¿no? No, mira. Mira. ¿Dónde vas tú? Satina. Hostia, hijo de puta, me estaba atacando los pies. Hombre, otra cosa no te puedo atacar, ¿ves? No sé, yo creo que sí se ha levantado un poco. ¿Cochina? Aquí a por comida, si hay. Bebida tonta. Lata vacía, a la mierda. Carne podrida, a la mierda. Joder, pues sí, madre mía. Sí, veo que... ¿A la cafetera? Calle.
Nos queda arriba y abajo, ¿eh? Uh-huh. Arriba estaba divertido. Sí, ya, ¡joder! Y abajo también va a ser divertido. Oye, ¿has caído? Ven aquí, sí. No he caído, ¿no? Que se ha roto. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Vale. Oye, ¿crees que estas pesas, si las desmontamos, nos dará hierro o nos dará...? Sí, te daba hierro. ¿No te acuerdas que las piquemos? Sí. Hierro, hierro, sí. Y motores. Vale, si haces aquello de... para andar, ¿qué dices? Joder, solo tienes que coger la calle y empezar a andar. No entiendo a la gente, tío. ¿Cómo pagan para eso? Lingotes, tío. Este da lingotes, ¿eh? Muchos lingotes. Sí, lo sé, por eso te digo. Las pesas. Las pesas, por eso lo hice yo otra vez. Que sepas que viene algo, ¿eh? Lo escuchas, sí, ¿no? Lo escucho correr, sí. A ver si va a caer. Van a caer por los agujeros. ¡Hala! Lo del agua tenía agua, ¿no? ¿O no? Sí. Tenía... No, no tenía agua. Tenía bebida esa energética. Bueno, no. Eso de menta o lo que no fuera, eso. Vale. Aquí hay alguien. ¡Dios! Había... Se ha sentado en el váter de golpe, ¿eh? Lo que veo. Agua sucia. Agua sucia. Entra, pegamento y arena, que la arena entra por culo. He entrado en el... en los lavaplatos. Bueno, lavarropa, perdona. Mira, dos... vale. Dos... esto sí, pero además no. ¿Cómo se llama, tío? Dos ganzúas. Vale. Oye, aquí hay ropa, pero yo no la usamos, ¿no? Depende, si no es buena. Mírala. Ah, el trapo. Sí, para hacer trapos, pero ¿hacemos trapos? No, ahora mismo no. ¿A qué no? Por eso. ¿Desmontamos o dejamos así? No, 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 esto no. Mira. Cuando tú veas algo raro bollado en la pared, le pica. Porque mira lo que había. Uy, espérate, toma. Lo leo y te lo paso. Toma. Son más puntos de experiencia. Esto sí, ¿eh? Al ver que da cero. ¿Has cogido la bebida, si había? ¿Qué bebida? A ver, si esto no tiene bebida, no la puedes comprar. Pero hemos sacado a cero, que ya es... cuidado, que sepas que lo vamos a tener aquí. Sí, lo sé, lo sé. Por eso ya voy con eso a las manos. Están arriba. O afuera. Una edad. Aquí hay pinchos, ¿eh? Que puede haber cosas buenas. Mira, cosas para las pistolas. O sea, vale, balas de esas. Perfecto. ¿Sí? Sí, lo de... vale. Espérate, ahí hay una señora que mira. Sí, ya me lo imagino. Dale en el culo. Primero vamos a asegurar la zona. ¿Qué más, eh? Se escucha... ¡Oh, vienen! Joder, no ven poco. Una chaqueta y munición. Vale. Vale, vamos a romper las cajitas estas de aquí. Medicina, salve. Kit de arma, yo ya ni tengo sitio, ¿sabes? Libro.
batería. No tengo sitio. Toma, suelto el libro, Albert. Vale, un segundo que termino este. A ver qué tenemos. Pólvora, bien. Dos libros. A ver, luego. Píllate el libro que está aquí, antes de que desaparezca. Sí, y tú, pilla. No tengo sitio. No, tienes que leer. Píllalo, píllalo primero que desaparece. De acuerdo. Mira, tengo una fecha de piedra. ¿De quién será? Albert, que va a desaparecer. ¿El qué? Ah, ¡coño, hostia, la mochila que hay aquí, hostia! Vale. Yo voy a vaciar. No, sí, hay que abrir. Hay que abrir. Espérate, voy a vaciar. No sé. Casi también me quedan dos. Por eso voy a vaciar y termino antes. He pillado escayolas, ¿eh? Vale. Eso para ti y para mí. Llevo el coche a reventar. Oye, léete para, ¿qué? Léete este y léete este. ¿Lo has dejado todo vacío ya? Sí, falta esto. A ver, si la batería la deshago, ¿qué me da? Vale, me va a dar plomo. Ah, yo creía que te diría ácido también. Ya, pero como no hemos encontrado el libro, no me va a dar ácido. Dale con la de hierro, con la de hierro. Con el pico. Que quitas de 100 en 100. Joder. Fíjate la diferencia, ¿eh? Pues con el de acero, pues quitaríamos a lo mejor 200. Qué poco me queda mía para el pico. Y a ti te debe quedar menos también. A mí que me queda. Sí, a mí me queda medio. Bueno, ya llevas kit de reparación, te lo repara y ya está. A mí me queda un 4, un 5%. Ya está. Cuidado. Libros que no teníamos. Bien. Te lo dejo dentro. Vale. Píllalo. Sí, es que así no desaparece, tío. ¿Y esto qué es? Esporas de seta. Anda la mierda. Agua sucia. Eso va fuera. ¿Y eso también puede ser que de fuera? ¿Esta? Esta, sí. No. Mira, ¡ay, izquierda, señor! Se va a levantar, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, aquí hay una librería que tiene. ¡Dios! Hemos triunfado, Albert. Eso no lo cojas. Toma. Espérate. Coge este, ¿eh? Y te lo lee. La pistola de clavos para actualizar y reparar. Eso repara una barbaridad, tío. Hostia, no lo tenía, sí. Vale. A ver por aquí. Ah, llevamos abre fáciles, ¿eh? ¿Y esta puerta qué? Estoy mirando. Es que aquí también hay pinchos. No sé a qué tapa. Ahora vamos para adelante. Vamos a hacer esta que no se nos pase ninguna, que aquí también hay pinchos. Vale. Y también hay zombies, ¿vale? Unos cuantos.
Cuidado que te va a caer de arriba, sí. Un agujerico, un bate con papel seguramente o agua sucia. Una pistola en el váter otra vez. Ya he pillado 4 o 5 pistolas yo en ese juego. Para de pillar pistolitas. Buah, y hay para subir por la pared y todo, ¿eh? Que lo sepas. Vale, pues yo me he metido en el pap. Le estaba pegando tú la que. No sabía de dónde ir el muchacho, ¿sabes? Coño, por aquí, por allá. Bueno. Estoy escuchando bichos por todos los putos lados, ¿eh? Ya. Un kit. Bueno, un kit, ya me eso de armadura, ¿sabes? ¿Qué ha salido fuera? Sí, estoy mirando por aquí. Hay cuervos, que lo sepas. O sea, buitre. Es que parece que aquí arriba, si hay un agujero, hay una manera. Y hay un agujero arriba, ¿eh? Lo que no sé cómo subir. Sí, se puede subir arriba. Ah, por eso, pero no sé por dónde. Por aquí, por aquí. Lo que pasa es que está el puto buitre este. Creo que era. A ver, ¿dónde lo he visto yo, coño? Vale, por este lado. Vente. Viene. A ver que vea yo. No. No, por ahí, bueno, no sé, por aquí a lo mejor. Sí, aquí podríamos seguir por el... Ya, pero llegaríamos al otro lado, que por el otro lado no sé lo que habrá. Hay aquí abierto, mira, vente. Ha abierto yo ya. Mira el puto pájaro, tío. Vale. Es que iba. No era aquí, aquello. Había un agujero y había algo. Todos los bichos que hay debajo, tío. Ya. Esto da la calle, No, no es que no tengo. Míralo, tío. ¿Dónde? Ahí. Con la flecha, ¿no? Sí. ¡Ay! Fallaste. Ahora sí que no lo veo. Mira a tu derecha. La tía. Hostia, la ha dejado desplomada. Ya va hiriendo ese para allí. Se ha venido, es muy bueno, Hace mucho caso. Todo lo que hay por ahí abajo, tío. A ver, sí. Entonces, sí. El hueco que decías tú, ¿dónde? En este lado de la escalera, en el otro. Yo creo que era en este. ¿Y por qué no puedo picar? Ah, porque lo tengo roto. Vale. Sí, para la madera, el hacha de piedra. Literal. Cabrones. ¿Otro? No, otros. Mira la tía. Sí, el que salta, cuidado con el que salta, que está aquí. Si te vienes para aquí, le. A ver. No, ese no es el que salta, ese es el que se arrastra. ¿Se ha muerto? Sí. ¿A dónde coño era aquello? Joder, y me dispara. ¿Quién? Yo no, No, el. Al cambiar de arma, tío.
No, no. Eso baja abajo, ¿no? No sé. No esto sé, cae, no. Caes en picado, mejor dicho. No baja abajo, caes en picado. A ver eso. A ver, aquí hemos estado. No sé, mira por dentro donde decías que veía el hueco y vamos a intentar hacerlo ahí. Es que ya ni me acuerdo, tío. De verdad que no. Aquí, mira, mira, ven. Claro, pero es de esto, no, olvídate. Déjalo, déjalo. Mira, es de aquí, es del váter de aquí. ¿Te acuerdas que decía yo ahí si podemos subir arriba? Pero no creo que haya nada, ¿no? No, 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 ahí no hay nada. Estoy mirando yo. No, pero no. Estaría. No hay nada más, Albert. Vale. Pues vamos, pero ve, esto otra casa que puedes utilizar, pato. Mira, aquí había... ¡Mira! Otro libro. Al lado de la puerta, mira. Chidas. El estante ese de revistas. El estante toma, de revistas, lo suelto. Sí. ¿Cómo llevas el coche? Porque yo lo llevo a reventar. A ver, te digo yo. No, no me cabe nada, A ver, la sangre es para hacer medicamentos. Comida, ¿cómo voy de comida? Mira, me voy a venir al pelo. ¿Cómo vas de comida tú? Bien, aún voy bien, la verdad que sí. A ver, ¿qué se me ha metido por aquí arriba? Vale, que tengo una flecha ahí. Vale, hierro. A ver, ponte bien. Uniforme de batalla. A ver, hoguera, vamos a hacer... ¿Sí? Ah, vale. Yo tengo madera ya, tengo un montón de madera, ¿sabes qué? Y de piedras ni te digo. La voy a hacer dentro, ¿sabes? Por si se apaga. Sí. Aquí, a cubierto. Voy a por la olla y por la parrilla, ¿no? A ver, ¿llevas carne para hacer? No, ¿no? No. Entonces solo en la olla. Píllate toda el agua sucia. Sí. Vale. Voy a ver qué tengo con agua. Oh, claro, 50 y pico aquellos tengo. No, hombre, no. 50 y pico tengo. A ver, ¿esto qué es? Esto es... Agua sucia... Ah, pues no te hace falta la olla para pa cocinar el agua. Aquí, si pues yo no voy a decir no, la claro, sí. Digo, ¿qué pasa aquí? Sería la carne en la parrilla, entonces... Ah, vale, la olla es para los estofados y todo eso. Mierda. He dejado haciéndose agua ahí, ¿eh? Sí, ahora voy yo. Vale. El coche lo tienes cerrado, lo sabes, ¿no? ¿Sí? Sí, lo tienes que desbloquear porque así juntamos materiales, Albert. Ay, a ver, era con aquí y el candado, ¿verdad? Sí. Pues ya está, Andrés. Vamos a hacernos sitio. Uh-huh. Dice, llevo y no llevas una puta mierda. No, te digo. No es posible, tío. Llevo yo el coche a reventar, ¿eh? Voy a probar el tocón este. Ah, ni un granito de nada. El plástico.
Yo llevo de estas vacías, de cristal. A ver si me acuerdo y la... Y la llena, sí. Vale, pues seguimos el viaje. ¿Ya has cogido la carne y las botellas de agua? Uy, no, ¿qué carne? Si yo no tenía carne. El agua, tío. Queda un rato, Yo he metido 18. Yo son 50 y algo. Y van 4 nada más ahí, ¿no? O sea, tranquilo. El cristal no sé qué nos dan. El cristal cuando lo funde arena. Ah, vaya. No creo, es por la calle. El bidón es el que nos daría. Madera. Sí. Madera. Latón. Los candelabros da latón, ¿eh? ¿El qué? Los candelabros da latón y velas. Candelabros, vale. Si cuentas algún candelabro, claro. He roto ante uno con el hacha. No, con la llave. Ya, lo sé. Estoy haciendo el agua. Nos entretenemos. Los altavoces dan plástico y motores de eso. Se hizo de día. Miel, esto me da miel. Me va a dar miel este. No, solamente me da. No van a tener calor, mira eso. Le quita el aire acondicionado. Ah, mira tú. Puta que mamaste, cabrona. Me ha picado una serpiente, que lo sepa.
Pues yo no te voy a chupar nada. Oh. Ahí te puedes morir de asco. Mira que eres cabrón, ¿eh? Yo que me hago pica, chupa, digo, pícame, pero aquí, aquí entre las piernas, que luego se me la va a chupar. Digo, que me ha quitado el veneno. Y no hay manera, ¿eh? Malote que eres. A ver. Sí, buscar. Aquí. Pues la casa, en repararla, la casa, ¿sabes lo que te digo? Yeah. Es nada, ¿eh? Pues yo lo estoy haciendo para subir puntos. Está reparando la casa. Anda, qué pedazo de animal eres. Escucha, ¿no sabes si va a volver a pasar por aquí? Y estoy rompiendo todos los cuadros. Semillas de calabaza. No, mierda. Acabo de pillar un candelabro. Yo me vi abajo que había una cabaña y había una mesa de trabajo. He mirado la mesa de trabajo, no. Estoy mirando la mesa de trabajo, si la desmontas te da. Sí, la he desmontado, la he desmontado. No te preocupes. Madre mía, pues no queda aquí cosa por hacer de agua. Yo creo que lo vamos a parar y nos vamos a llevar el agua sucia. Son 34 minutos, Albert. Estás flipando, ¿verdad? No jodas. Sí. Lo acabo de quitar, ¿eh? Vale. ¿Carne? Nada. Cuando puedas para el coche. Muy bien. Para que no se haya dicho. A lo mejor ese sí me da un amigo, pero que ya. He cargado yo el agua, ¿vale? Vale. ¡Ole! Lo estaba viendo, dígame. Mira el cabrón. Bueno, mira, 12 lingotes de hierro. Mira, 3 de miel. Sí, te he metido la miel que llevaba yo, te la he metido a ti. Vale, pues ahora tenemos más, 4. Ah, tenía otro. Que estoy rejuntando porque, joder, si no es que esto de dos viajes. Vale, tienes puntas de bala, yo también. Vale, perfecto. Puntas de bala. Puntas de bala. Tenemos 123. El total está ahí en tu coche, ¿eh? O sea. Vale, vale. A ver, mapa. Hacia el oeste, Albert. Vale. El agua nos queda a la derecha, perfecto. Era un segundo, ¿eh? Ah, por aquí venía. Cuidado que tienen un zombie. Joder. Para, muérete ya, cabrón. Ahora. Para dos botellas de agua vacía, tío, ya te cagas. Para el oeste voy, ¿eh? Sí, yo estoy aquí cogiendo unas plumas. Vale, bien hecho. Cuidado con... ¡Ah, eres tú! ¡Susto! He visto a alguien que corría y digo, quería que te iban para ti. A ver si vemos el desierto, el capullo. Claro, como puede salir en... Cada vez que crea el mapa, puede salir donde le dé la gana. Ya. Yeah. Estoy mirando si viéramos carbón, pero tampoco veo. Ahora a la derecha tenemos agua, mucha agüita, sí. Ah, el coche se puede reparar dejando pulsada, ¿eh? No te hace falta desmontarlo, ¿vale? O sea, guardarlo. Uy, por allí por la derecha se ve un pico, ¿eh?
Sí, bueno, picos como que no me hace mucha gracia, porque picos no son desiertos. Salta montaña, ¿sabes? Y nieve. Mola el coche en verde, ¿eh? Sí, el tuyo también está bien. ¿Esto es piedra? Sí, eso es piedra. Ir detrás tuyo es más peligroso que... ¡Mierda! ¡Tocando los huevos! Acabo de pasar una mochila. Va a pasar una mochila por ahí. La he visto, la estoy viendo. También había encontrado ahí... Y me, hombre, pues eso vale la pena. Dos pastillas verdes y blancas. ¿Esto es hierro? No, esto es de lo que hay al lado, de lo que hay al lado de casa. Ah, te iba a decir, cuidado que hay un bicho ahí, ¿eh? Mira, dos huevos más. Hay un bicho delante tuyo, ¿eh? Como no sé si lo ves. Oye, ¿qué le pasa? Estoy haciendo disparo. No, que estoy haciendo disparo rápido, a ver cómo era. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pues le has metido 3 o 4, o sea que... Ya no, pero que tiene disparo rápido. Es ahí la cuestión. Ya, pero vale la pena, ¿no? No. Agua. Sí, más claro. Agua. Estamos perfilando el lago. Sí, sí, sí. Por lo menos vamos a ver el límite de dónde está el agua. Ah, si hay un puente o algo, yo qué sé. No, no creo. Porque además allí del agua no creo que haya nada. El agua se ve como fin de mapa, seguro. La verdad es que no lo sé, Albert. Lo que podemos encontrar y lo que no. Ay, que no le he echado el freno a mano. Se me fue. Había un gordo haciendo el tustó. Pues párate y lo recoges tú. No. Mira, ahí está su mujer. Sí. Me caía gordo el tío y no. Minerales. Pero vuelve a ser lo mismo, plomo. Ahí hay algo ahí delante, ¿no? Sí, me ha parecido ver algo. Es que sí, como la luz. A ver si era que había caído aquello. Ahí voy por ahí. Macho, mira todo lo que estamos desbloqueando de terreno abierto, ¿eh? No era por aquí, no, no. Adiós. Ahora van a pasar por la montaña de recursos, ¿seguro? Pero me está molando esto de ir así, ¿eh? Oye, el coche se está estropeando, ¿eh? No sé si lo estás viendo. Yo estoy al 90. Yo también, pero hace un momento estaba al 91 y no he chocado. Eso va bajando, a ver, ¿eh? Se rompe poco, hostia. Que yo llevo ya al 90 un buen rato. Ay, 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 no, yo tiraría para arriba o para abajo, pero de lado, para abajo, claro, como no está en peor, vale. Peor sitio que vaya a pasar el nene,
Y ahí se va. Qué poco te gusta la aventura, Albert. Yo la he hecho de verdad esto, ¿vale? Así estaba el pobre coche. Pero bueno, era un 4x4. Macho, ni un ápice de civilización, ¿eh? Abre el mapa y no hay nada, ¿eh? No, aquí empezaban a salir jaguars, osos. Y escucha, y para el norte quedan un montón, ¿sabes? Mira, pues estás yendo para el oeste. Ya, porque estoy intentando encontrar una carretera. Aquí, en medio del bosque. Albert, las carreteras se hacen alrededor de los bosques, ocultándolos. Sí. No, alrededor, pero no. No cruzando. Uf. Sí, me acuerdo cuando nos metimos con la nieve, tío. Oh. Sí, hombre, pasa por debajo para que te caiga encima. Estaba girando, hostia, que yo he hecho lo mismo que tú. Pues creo que estamos en una isla, El desierto está delante, Línea recta. ¿No lo ves, Gris? Hay caracol calabaza. ¿No lo ves? ¿Delante tuyo? ¡Desierto! ¡Desierto! Yo creo que no es desierto, yo creo que es agua, No, es desierto, es de color calabaza. Ya, porque le está dando el sol. Bueno, vamos a verlo, ahora veremos. Sí, sí, sí puede ser, sí puede ser, sí. Sí. Hay una casa, no creo que sea en medio del mar. Ah, vale. Pues ya he visto la casa. ¡Epa! Una mochila. ¿Qué tendrá la mochila? Un casco de chatarra, agua sucia y no sé qué. Estoy escuchando un lobo, Pues súbete ahí, vámonos. No, ha sido tu coche, coño. Ahora sí que puedes correr aquí. Bueno, tampoco, entre comillas, No te pases, loco. Por la casa está a la izquierda, Pero viene a coger la gasolina, hostia. ¿Esto qué es? Hasta aquí tienen que ensuciar esos guarros. Domingueros de mierda. Están igual estos domingueros, Los huesos. Tenemos que probar los huesos del desierto si nos dan nitrado de ese, ¿vale? Vale. Es picándolo, ¿no? Con el martillo. Espérate, he escuchado. Viene alguien. Sí, con el cuchillo. Con el cuchillo. Vale, ¿te cargas de este cabrón? Sí. No. Voy a romper el cuchillo. Hace pam, pam, pam. ¿Con las calaveras? Sí. Mira, prueba. Prueba con eso. Así te da hueso. Te da hueso solo. Uh-huh. ¿Y estas plantas? Te da fibra igual, o sea... No, eso también es libre. Oye, pues hay bastante zombies aquí, ¿sabes? No choques con un cactus. No choques, Te haces daño. ¡Hostia! Y había un zombie que también ha chocado y ha pegado un salto. Ni te digo. Oye, creo que vamos a tener una tormenta de arena, Nah, ¿por qué dices eso? Porque por ahí, pero ya no sé, se ha ido. No, he visto yo también. Mira, ahora de cara viene, pero creo que es por efecto visual, ¿no? No es la casa, sí, puede ser de la bien. Casa que hemos visto donde la veo, la veo la casa. Vale. Y mirando a ver si hay algún material como carbón. Menos mal que las pequeñas no se noten. Vale, entiendo. Mucho hierro, piedra. Hierro y plomo, por ahora. Y eso, espera, que hay una cosa muy rara aquí. Eso es metal, eso es como para hacer la pólvora, que lo hemos picado sí, antes. Eso es el nitrado. O es cristal. Eso es nitrado, que es como un cristal. Sí, es nitrado, sí. Sí que es, sí. Hay dos. Pero bueno, son de aquellos de... Pica, ¿sabes? No, son minas, ¿eh? ¿Sí? Por lo menos el que tienes tú tiene toda la pinta de ser mina. Ah, no sé, como los dos son iguales. Ah, no, y debajo. Tía, pues sí, mira. O sea, mira, baja detrás de tu culo. Pajarraco. ¿Lo ves? No, estoy picando en el suelo. He visto la sombra. Claro, así vamos bien.
A ver si le doy con la flecha. ¡Ay, le doy yo! ¡Qué brincao! ¡Qué hijo de Putin! Nah, esa mierda y está... Y he recuperado la flecha. Eres muy malo. Nah, que el puntero es de feria. Apuntas a la derecha y se va para la izquierda. Esto pasa. Ah, ya está. No le demos más porque si no al final... Tu coche es el que te lleva el nitrado, ¿eh? El nitrato, mira, coño. Compañero tuyo a tu izquierda. ¿Sabes que acabo de pillar un diamante? Y no sé de dónde. Hostia, ¿sabes que tengo sol? Que tengo... Mírate, yo me estaba... Digo, ¿me estoy muriendo? ¿Qué me pasa? Ah, yo no tengo eso. Yo me subí el punto. Ah, pues dale al tabulador, habilidades. Habilidades, sí. Y era... Dame un segundo, el de la fuerza, imagino, ¿no? No, hay uno que pone supervivencia o algo así. Creo que es en vida, beneficios de supervivencia. En vida, o sea, no. Sí, en el que sale la cruz, coño, de fortaleza. Vale, fortaleza, ¿dónde está? Beneficios de supervivencia. El que pone bienestar. Que yo no sé por qué tengo una penalización y no sé. En fortaleza no. Beneficios de supervivencia, Albert. Vas beneficio bajando, pone fortaleza. A ver, te pone fortaleza, vas bajando vale, y... Vale, pone. Vale, sí, cazador, bienestar aislado. Bien aislado, está. El que pone bien aislado, márcalo. Sí. Vale, creo que tengo o no tengo un punto. Sí, tengo un punto. Sí, tengo 5. Vale, ya está, no puedo darle más. Ah, pero ahí una pero, vez que te sí, hace bien... Sí, ya está, se ha ido, perfecto. ¿Has mirado las bolsas de basura? No he mirado nada, Albert. Hierro. Venga, va. Vamos para allá. Mira, aquí hay algo nuevo. Mira. Voy contigo, voy. Esto va a ser lo que te decía yo que hay que piquear. Vale. Sí, el esquicio. Con esto podemos hacer. Te lo diré. El aceite. Y gasolina. Y no sé qué. Pues tengo que dar a reparar, el mío, pero no le queda nada. Cuando se te rompa, aprovechalo hasta el último momento. Oye, pues a lo que le quedaba, media raya. Hostia, ya está. Ah, no, cabe más, ¿eh? Creo que vas a tener que coger la pala. A ver. Sí. Fabricar. Pala. Porque eso va más para abajo. Bien. He tirado la mierda ahí. Coño, no, me la voy a quedar yo encima. O sea, yo me tengo que hacer la pala porque el tío no sabe hacerse una pala. Esto es hierro, ¿no? Que eso es todo hierro, madre mía. No, sí, hierro hay en todos los lados. Sí, sí. El hierro no es el problema. El plomo tampoco, por lo que estoy viendo. Pero lo que sí es el problema es todo lo demás. Que estoy haciendo la subida. Sí, porque siempre nos quedamos ahí abajo. ¡Socorro! ¡Que nos saque de aquí! Yo te veo llamando por teléfono al compañero ahí. ¿De qué país era? ¿Boliviano? ¿O dónde era? ¿Quién? El Frank. De Perú. Peruano, vale. Ah, majo. Majo chaval, ¿eh? Sí. Tres virgos en apuros. Y como aquel que hice de la misma semana, ¿eh? O sea, el 1, el 5 y el 11. Sí, sí. Tres locos en apuros, macho, yo te digo. Ja, tengo calor. ¿Pero tú o el monigote? Yo. Yo ahora, escucha, yo tengo calor estos días. Pues anda que no se nota la temperatura, ¿sabes? No, ayer estaba... y hoy hacía frío, tío, hoy ha bajado. Mira, te voy a decir, fuera en estos momentos, fuera de la calle, está a 5 grados, tío. O sea, ha bajado, mira, ¿eh? Mira, fuera en la calle ahora mismo, según el móvil, ¿vale? Sí. Estamos a 18. Te puedo asegurar que a 18 no estamos, estamos por lo menos a 20.
Porque yo salgo y estoy en manga corta, al ver. En manga corta. Y yo salgo al patio y ahí hace calor. Nota, si sopla el airecillo, nota a lo mejor una brisilla de esa fresquilla, pero igual. Escucha. Bueno, ¿vas a picar tú o yo solo estoy limpiando aquí y lo voy a picar todo también? No, es que tenía un resquicio para hacer. ¿Sabes? Tenía un pajarraco aquí y dicho, no, nah, esta vez no me va a joder. Oye, ¿vamos a subir por aquí? Sí, sí. Sí, llevo la pala. Si no, te hace una pala y sale. Claro. ¿Qué pasa? No sabes hacerte una pala, ¿no? Pero hay que llevarse material, yo no sé si... ¿Piedra y madera? Ah, sí. Vale, va, sí, sí. Vale, será por y eso. Y a lo mejor alguna fibra, te va a pedir como mucho. No, eso ya no creo que lo lleve, a ver. Sí, también, pero solo llevo una. Pues te pide cuatro, creo. Joder, y aquí hay piedra. Vale. Resquicio. Me tiene hasta el resquicio. Ah, se hunde todo, caen los coches, morimos aplastados. ¿Te extrañaría? No. Pero yo, mira, yo voy picando para los lados. No voy a mirar. Pero bien. Pues lo que te estaba diciendo antes del Speedburn, sí. Cogí la nave de minería, sí. Y es enorme. Y es la pequeña, ¿sabes? No, no, es que vas a cargar. Es que seguramente tienes que meter refinería incluso dentro. No, 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 lleva para compactar los materiales. Ah, no, no lleva refinería, hostias. A ver, le puedes meter un módulo de cristalización y no sé qué más, ¿vale? Vale. Lo que le he visto yo. Es una nave súper inestable, ¿vale? Vale, claro. Ahora tiene una de energía... Claro. Que te cagas. Tienes que picar... Vale, por aquí no... Pero ahí. Es que sacas el módulo de minería, es una especie de hover. Ah, vale. Entonces lo bajas, vas minando con eso y recogiendo. Uno es láser y el otro es de recolección. Oye, es aquí, ¿eh? Ah, ¿y tú tienes aquí también? Claro. ¡Au! No, que luego ya sé qué pasa, que no voy a salir de aquí. Ey. Llevas madera encima, ¿no? Sí, pero no llevo para... No, pero la madera te haces cubos para arriba y subes en línea recta. Es un agujerito recuadradito. Esto es carbón, creo. No, metal, tío. Acabo de pillar ya aquí metal. Mira, mira ahí. El agujerito. ¿Qué agujerito? Este, que estoy picando yo. Es resquicio, ¿eh? Ah, pero por... Ya hay aquí. Pero que aquí acabo de encontrar también ya metal. Ya se junta con la de metal. Vale, yo creo que... Yo creo que llevo unos 600 o 700. ¿Cuánto llevas tú? No sé, sigue siendo bajo, ¿eh? Yo tengo aquí en línea recta. Uf. Mira. Vale, pues aquí hay una mina de esas que dices... ¡Wow! Oh. Me voy a pegar aquí al lado. Macho, si aquí hay de todo, mira, estoy sacando ahora lo de la pólvora. Ah, bien. Macho, se han juntado tres minas, metal y lo de la pólvora. Ya, yeah, por eso todo el mundo viene al desierto, aquí tienen de todo, lo que veo. Y no es tierra, es arena, lo que picamos. Bueno, no, hay también piedra, ¿sabes? No, no, pero si picas lo que es, ¿ves que es tierra? Esto, ¿ves? Me da arena. Claro, arena del desierto. Ya, pero la arena es igual, si la arena la sacas de la piedra, o sea. No, ya, pero ¿qué usabas tú ahí? Para la arena era para hacer. Para hacer cristal. ¿Hormigón? Tenemos amigos. Sí, está pasando. De nada. Se me acaba de romper el pico. Ya. Vale. Vale, yo llevo 2000 y pico de esquicio de ese. Espera, que voy. Yo tenía uno medio terminado y lo termino, ¿sabes? Ahí. Sí, yo voy haciendo la subida. Vale. Te vas a quedar aquí, ¿eh? Con el resquicio, ya lo sabes. No te enterraron, pero ahora sí que te enterraron. Joder, sí que hemos hecho
Oye, si te vas para la derecha, ¿no irás mejor en vez de ir recto? Mira A para ver, adelante. mira, que ya está Ah, en la subida. por eso te decía, me parece a mí que. Vale. Vamos a ver lo que tengo yo por aquí. He sacado pepita de plata, ¿sabes? Ah, está bien. Y 2.424 del bituminoso. Polvo en nitrato y 1800, hay 1083 de. A ver. Vamos a ver. Tú, ¿Ves? Si tú. le das a la... Dejas pulsar la E, te sale la llave de reparar si llevas el kit. Reparar el coche. Vale, Claro. entiendo. Ok. Vale, no, pobre. O sea que cuando veas que el coche está al 50%, se repara y ya está. O sea. Vale. ¿A dónde polla estaba la casa? Allí. Está bien, no. Espera un segundo, que estoy metiendo cosas ahí aún. Vale. Vaya mierda de pito que tiene el coche. Joder. Eres un puto peligro, tío. No soy un puto peligro, soy muy bueno. Peligroso a matar. Lo que no veo es carbón. Que dijo que había Es lo que tanto estaba buscando carbón. yo. Y veo una negra ahí, y esta de aquí, este. Aquí hay varias casas como las que hemos visto. Hay que mirar si tienen pincho y si tienen pincho entramos, si no, no. Uy, huevos. Uy, zombie. A tu zombie y yo. Yo huevos y plumas. Joder, es que aquí sí tienen huevos, tío. Ah. Ah, mira, medicina. Iba para ti directamente, es muy cabrón. Eso sí, aquí buitres hay. Sí, por lo que veo, al ojo, ¿eh? Vamos a ver la casa. No, no hay pinchos. No tiene pinta de tener pinchos. Vale, pues si no tiene pinchos, ni te pares, A ver ¿sabes? la puerta. Es que no he visto la puerta, no he visto nada. Puerta cerrada. Olevera. Hostia, no sé. Esto, a ver, espérate. Esto es olevera. Oye, ¿cómo ¡Eh, hay se? coyotes! Bueno, coyotes para comer. Sí, olevera. Hay olevera, tío. Pues píllala, píllala. Mira la que se reconoce la olevera. Es un verde muy clarito, ¿vale? Y la Vale. pinta de olevera. Pues aquí hay más esquicio de ese. O sea, bituminoso de ese, como se llame. Voy a coger Olevera. solo lo superficial y a tomar por culo. Mira, más olevera. Anda, que no está lleno de olevera. Yo la cojo porque es que es para curarse no sé qué. Sí, es para curarte. Es como una venda, mejor que una venda. Sí, por eso. Cuando lo veas, cógela, ¿eh? No. No son estas, ¿eh? Es un verde claro, sí. A ver. Sí. Sí, es un verde clarito. Pero ¿te da la aloe vera para echártelo? No. Sí, a mí me salía, mira, Hoja apúntame. de aloe vera. Necesitas la receta para hacerlo. No sé cómo se hará. Creo que se hará en la mesa o incluso encima, ¿sabes? Ah, sí, es así esto. Tiene que Ah, llevar como una crema, sí, Albert. y no la Mira. lleva. Sí, lo veo. Esto es crema de aloe vera. Vale, llevando aloe vera encima, ponemos crema. Sí, se hace encima, Albert. Vale, ¿qué es? Con. Necesitas 4 de aloe vera. Vale, 12. ¿Qué es? ¿Con recetas? No, Albert. Escribe arriba crema Ah, y te sale. vale, construcción, vale, ok, vale, entiendo. Crema de olivera, vale, venga, ahí. Fabricar, venga, perfecto. ¿Qué pillas más? He pillado dos o tres que había ahí. Vale. He podido hacer una. Que te pide cuatro. Sí. Esta creo que tiene pincho. ¿Sí? ¿O no? O un hierbajo.
Que te echa el freno a mano. Está por ahí el tonto ese, ¿verdad? Sí, se ha cabreado conmigo porque me lo ha llevado por delante, no sé. Putas manías que tienen, tío. Te atardan, ¿eh? Hostia, todos los buitres que hay, tío. Sí. Mientras no nos vengan a tocar los huevos, que por ahora no han bajado a jorobar. No, pues hay uno bastante bajo, ¿sabes? Perro, coyote, coyote, coyote. Cuidado que el coyote hace sangrado, ¿eh? Sí, pues, ¿y sin cabeza qué hace? Sí, pues a mí me ha mordido ante uno. Pensaba que tenía pinchos, pero no tiene, ¿verdad? Sigue teniendo sol, tío. Porque tendrás que ir subiéndote eso, al segundo nivel. No me deja. ¿Cómo que no te deja? Claro, no. Porque tienes que subir el de arriba. No jodas. Claro, tienes que ir haciendo el principal. No. ¡Oh, qué chaquetón más chulo me he pillado! No es eso. Yuca. ¿Ah? ¿Tengo yuca? el cuchillo que me ha desaparecido. O sea, estás ahí. Ay, que no te veía, cabrón. Ven aquí. Quiero operar.